Hace unos días nos acompañaron algunos congresistas de Israel con el embajador y hoy tengo que nuevamente expresar mi admiración por el pueblo israelí. Pero además, en medio de lo que estamos viendo, manifiesto mi solidaridad con todo el pueblo y el Estado de Israel. Condeno y rechazo los ataques terroristas en contra de sus ciudadanos, pues nada justifica la muerte de personas inocentes y mucho menos de niños. Duele en el alma ver las imágenes de la guerra y de la muerte, pero duele más en el alma ver todavía gente que la celebra. El gobierno colombiano está en mora de rodear a Israel y desde aquí invito a que todas las naciones del mundo acompañemos a Israel en la búsqueda de lo que se estaba, entre otras cosas, consolidando. La paz en la región. Desafortunadamente, este ataque terrorista demuestra una vez más la fragilidad de la humanidad y le pido a Dios sabiduría para la humanidad para que demuestre cómo salir de un problema que sin duda termina siendo una posibilidad de un conflicto internacional de unas dimensiones absolutamente desproporcionadas. Desde aquí nuevamente mi solidaridad también a la comunidad judía en Colombia y a todos aquellos que tienen una relación con este Estado. También aprovecho para decir que lamento, es más, me da vergüenza los pronunciamientos del presidente colombiano frente a estos ataques terroristas. El presidente colombiano en solo 2 días le ha dicho a los judíos que son los nuevos nazis. En solo 2 días Gustavo Petro le ha dicho a los judíos que tuvieron que soportar el holocausto que son unos neonazis. Es lo que dice el presidente de Colombia a esta comunidad. El mundo entero debería saberlo. Pero además, ¿cómo se nota que repudia los valores del pueblo israelí? Nosotros queremos paz, no solo en Colombia, en el mundo entero la necesitamos. Y bajo ninguna circunstancia conestamos, justificamos, normalizamos la violencia, pero tampoco se puede ser condescendiente con los criminales. Gustavo Petro pretende aplicar lo que aquí le ofrece a los terroristas colombianos, a los terroristas del mundo. Me duele en el alma la gente inocente de Palestina que hoy está en medio de este problema. Qué dolor y qué dolor, mucho más un pueblo como el colombiano que ha vivido en carne propia el terrorismo. Gustavo Petro probablemente está haciendo la revictimización más grande de la historia cuando acusa a los judíos de ser los neonazis. No hay nada más cínico que ese ataque cizañero, marrullero, absolutamente vergonzoso que el presidente de Colombia haga eso. Así que, presidente, gracias por este tiempo. Son muchas las cosas que están pasando, no solo en el mundo, sino en Colombia. Y a veces nosotros desafortunadamente normalizamos la violencia, que no se puede normalizar. Qué dolor lo que pasa en Colombia y qué dolor lo que pasa en el Medio Oriente.